19:09, seguimos con más información. El CENAMI informó que existe alerta naranja por vientos en el altiplano y por el ingreso de un frente frío en el Chaco y oriente de nuestro país. El Servicio de Meteorología e Hidrología informó que este fin de semana ingresa vientos fríos por el lado del altiplano boliviano, principalmente por los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, además de ingresar un frente frío por el Chaco boliviano que afectará al oriente boliviano. Al momento se han emitido dos avisos de alerta de prioridad naranja. Uno es por vientos para los sectores de La Paz, Oruro y Potosí, en el altiplano principalmente. Los mismos se esperan que sean de intensidad para Oruro y Potosí entre 30 a 70 kilómetros por hora y para el altiplano de La Paz entre 30 a 40 kilómetros por hora. Otro es por descensos bruscos de temperatura, oscilando, o se pretende que se prevé que las temperaturas bajen entre 8 a 10 grados, esto en el Chaco boliviano, Llanos Orientales y Santa Cruz. Las recomendaciones de meteorología fue que la población boliviana que padece principalmente de cáncer en la piel utilice sombreros de ala ancha para salir de casa en horas de la tarde debido a que las temperaturas ascienden después del mediodía. Bueno, como esa es ya la última semana para los estudiantes antes del receso de vacaciones, yo lo que les recomendaría es que vayan abrigados en horas de la mañana, ya que vamos a continuar con las temperaturas bajas todavía. Ya en horas de la tarde vamos a estar con bastante radiación solar y eso va a provocar los que tienen afecciones a la piel, cáncer de piel. Lo que yo les recomendaría es que usen una gorra de ala ancha o bien en su caso un bloqueador solar.